Desde ayer comenzamos a celebrar un tiempo que abarca desde finales de mayo hasta noviembre, el tiempo durante el año. La palabra de Dios está organizada en este tiempo por distintos bloques, especialmente el de este año, está organizado en cartas católicas. Son un bloque de cartas, un bloque de escritos breves, que probablemente tienen distintos autores, sin embargo, toman el nombre de los apóstoles para dirigir un mensaje o una doctrina. Durante toda esta semana, la séptima del tiempo ordinario, leeremos la carta de Santiago. La próxima semana leeremos la carta de Pedro y así sucesivamente para leer todo el bloque de cartas católicas. Es especial este bloque de libros porque normalmente las cartas siempre tienen un dirigente. Pablo escribe para las comunidades, para romanos, para los gálatas, para los filipenses. Sin embargo, las cartas católicas no tienen un remitente como tal, sino que están dirigidas a la Iglesia Universal y de ahí su nombre, Cartas Católicas. Pues bien, hemos leído el capítulo cuarto de la carta del apóstol Santiago, que hace dos advertencias a la iglesia, tanto de hace como 21 siglos, como a la iglesia de hoy. La primera de las advertencias es esta: ¿quién es amigo de Dios y quién no quiere su amistad? El que es amigo de Dios son hombres y mujeres pacíficos. Aquellos que no quieren la amistad de Dios siempre buscarán la violencia. Quien desee la amistad de Dios siempre buscará justicia. Quien no desee esa amistad vivirá en corrupción. Quien desee la amistad de Dios vivirá siempre bajo sus mandamientos. Quien no desee la amistad de Dios vivirá en pecado. Es sumamente claro lo que Santiago quiere decirnos a nosotros, tomando el Evangelio de Juan, que dice: ya no los llamo siervos, los llamo mis amigos. Aquel que desea ser amigo de Dios cumple sus mandamientos. Aquel que desea ser amigo de Dios honra a su padre y a su madre. Aquel quien no desee la amistad de Dios vivirá en problemas con su mamá o con su papá. Aquel que quiera ser amigo de Dios huirá del robo, huirá de las mentiras, huirá de los falsos testimonios. Y aquel que desee ser amigo de Dios buscará siempre la verdad y seguir los caminos de Dios, que son sus mandamientos. La segunda advertencia que Santiago hace a la iglesia de su tiempo, es que cada uno de nosotros debe de permanecer siempre alerta, siempre en la fe, para que el Señor nos dé la gracia de seguir por el camino de los mandamientos del Señor. La tercera advertencia que hace Santiago es la siguiente: ¿por qué los cristianos piden y sus oraciones a veces no son escuchadas? Santiago es claro: no son escuchadas porque no están en la voluntad de Dios. Porque a veces las personas oran, pero oran según sus intereses. ¿Cuántas veces en una oración errónea he escuchado decir a las personas: Dios, envíame dinero, envíame tal trabajo, envíame tal cosa material? Es una oración que por sí sola no debería ni siquiera de nacer del corazón de un cristiano. Si usted desea llegar a una meta, tanto personal como material, debe pedir cosas esenciales. Debe de pedir salud, trabajo y no cosas materiales. A eso se refiere Santiago cuando dice: ¿por qué los cristianos oran a veces y no se les escucha? Porque piden según sus pasiones. ¿Cuántas veces hemos escuchado oraciones erróneas que salen de un corazón interesado, de una vida interesada? No pidamos cosas materiales, pidamos cosas esenciales para nuestra vida: la salud, el trabajo,
la unidad de las familias. El día que pidamos con esas palabras se cumplirán y todo lo demás vendrá por añadidura. Cada uno de nosotros debe de comprender que la oración no es una cuestión materialista, sino es una cuestión de espiritualidad, de unión con Dios. Ojalá que nosotros comprendamos cuál es la oración que le agrada a Dios y cuál es la oración que escucha Dios en su presencia. Amén.